Buenas noches, Brenda, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios, sí, todo bien aquí ya, lista para la clase. Eso me gusta y saber que ya está en casa. Así es, correcto. Qué Sí, y gusto disculpa por no saludar. haberme podido conectar. Sí, eso estaba viendo, estoy viendo ahorita en el listado, pero siempre es bueno en este caso comentarles a los colegas, ¿verdad? Siempre se ponen en el chat ellos y informarles, ¿verdad? Para que no le vaya a afectar al final, Sí, gracias. Eso ¿verdad? voy a hacer. Pero bienvenida. Gracias. Y no se han conectado todos. Ahorita todavía no se han conectado. Faltan 7 para las 7. Ah, se empiezan a conectar como a eso de los de 3 para las 7. Viene como nube completamente todo, ¿verdad? Así, ahora les ha tomado así de conectarse todo. Lo que pasa es que la mayor parte están llegando algunos del trabajo, ¿verdad? Y el tráfico hace que sea mucho más difícil el llegar a tiempo, ¿verdad? Algunos lo hacen Así es. desde el carro. Sí. Vi aquel día que alguien estaba conectado. ¿Y qué le ha parecido en las clases que ha estado, Brenda? ¿Cómo Sí. está? ¿Cómo ha visto los contenidos? ¿Qué le ha parecido los contenidos? ¿Cómo los ve? ¿Los ve prácticos? ¿Cree que le son útiles? ¿Cómo los ve, Brenda? Fíjese que solo eso. Ajá. Solo me pude conectar a un enlace y la clase que me conecté sí me parece muy bien. A una únicamente se ha conectado. Solo a una, sí, solo a una. Cuando se dio los métodos de evaluación para este. Se desconectó. Yo creo que Concepción desconectó a la colega. Sí, lo más probable ha sido que Concepción Marina Alvarado de Benavides desconectó a la otra colega. Hola, buenas noches. Qué barbaridad. Hoy me está echando la culpa de todo. No, es que estábamos hablando, pero parece que tiene problemas la colega. Usted ingresó y como que trae así como energía solar usted, ¿verdad? Mira, que hoy igual, hoy las disculpas que no voy a encender cámara. De verdad. Sí, y estoy igual que ayer con una migraña que no, pero solo voy a estar así de escuchando. De verdad, y está fuerte la migraña. Sí. Ah, bueno, entonces hay que cuidarle y que no nos dé esa migraña muy fuerte, por favor. Marnie, bienvenida. Silvia Fuentes también. Y Brenda, nuevamente, bienvenidas. Gracias, Lee. Gracias. Estamos esperando los demás. Creo que en 1 o 2 minutitos vendrá el vendaval de una sola vez, ¿verdad? Para que empiecen a conectarse. Tienen una tarea, ¿se recuerdan? Averiguar la diferencia entre penetración e impacto. ¿Se recuerdan? Que había algo. Hay que averiguar qué es la diferencia realmente sobre esto. Esto es importante. Nos va a permitir establecer en la parte formativa qué estrategias, qué es lo que debo evaluar. Entonces, eso es determinante. Lo vamos a preguntar luego de la conferencia, pero sí es importante tener como claridad cuál es el diferencial entre impacto, aunque aquel día lo dijimos, entre impacto y, en este caso, penetración. En la parte formativa es muy determinante. Es determinante para poderlo generar, para poderlo establecer. Entonces, si por ahí lo puede googlear, ¿verdad? Entonces está bien y que lo pueda comprender. Porque lo más importante, yo siempre he dicho que lo más importante no es de dónde saquemos,
sino el poder asimilar el conocimiento. Eso nos abre puertas, nos abre varias brechas, ¿verdad? Alguien me dice, ¿usted está a favor de que se busquen las cosas? Pues si eso nos ayuda al aprendizaje, pues sí. Si eso es un recurso que tenemos, y por lo mismo, si tenemos el recurso, utilicémoslo. Eso sí, que el recurso sea positivo, ¿verdad? Es decir, entender diferencia entre impacto y penetración dentro de una actividad formativa. Se recuerda que habíamos quedado que era una tarea sencilla, ¿verdad? Dos, tres palabras que puedan explicar cuál es el diferencial entre penetración y impacto dentro del área formativa o dentro de un esquema de talento humano. Ya la mayor parte ya se va a empezar a conectar. Faltan dos para las siete. Así que Carmen Yolanda ya la veo también conectada. Y sé que algunos otros también ya estarán a punto de. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por el esfuerzo, Carmen. Muy amable. Y sé que de repente vamos a, hoy vamos a tratar, indudablemente, vamos a utilizar el método de casos y va a estar muy interesante porque nos va a permitir observar, precisar, visualizar y eso nos va a colocar en una posición muy ventajosa porque cuando yo puedo observar un proceso, puedo ir precisando lo procedimental, los detalles, las pautas, el requerimiento, el insumo que necesito, el contexto en el que se desarrolla. Entonces, eso nos va a dar un detonante claramente establecido. Entonces, este día estaremos en esa palestra, ¿verdad? Uno para las siete. Y tenemos en este caso el primer tercio de la asistencia. Sé que ya se vendrá la avalancha de todo, ¿verdad? Hoy no les voy a cantar porque algunos andan con migraña y a los que andan con migraña creo que les caerá más que bien que les cantemos, ¿verdad? Se nos vamos a cantar. Marnie solo se sonrió como diciendo, no estoy dentro de las personas que. Siete en punto, hoy sí, siete en punto. Entonces vamos a. Bueno, siendo honestos, tenemos que ser muy consecuentes con el tiempo. Y la puntualidad es una virtud de grandes. Mire, ya hoy sí veo que están conectándose. Es una virtud de grandes, de personas. Y sé que de repente hay una que otra cosa que también se nos pueda presentar. Déjeme entonces comentarle qué es lo que vamos a hacer este día. Vamos a ver un tema que en lo personal. Me interesa mucho que ustedes lo puedan digerir, comprender, asimilar y, por supuesto, custodiar como parte ya de algo que usted tenga conocimiento y lo pueda identificar, que es la evaluación del impacto y la penetración de una capacitación. No hay peor cosa que tengamos en determinado momento una actividad formativa y no sepamos cuál fue el impacto. ¿Y cuál fue la penetración que se tuvo sobre esto? Entonces vamos a evaluar de acuerdo a esa estructura y de acuerdo a un estudio de un caso, vamos a ir evaluando etapa por etapa para poder visualizar tanto el impacto que se tuvo como también la penetración que hubo en la actividad formativa. Esto dejará, sin lugar a duda, en alto relieve cada una de las etapas en donde estamos claramente establecidos. Bienvenidos, nuestra agenda va a tratar sobre eso, vamos a desarrollar nuestra temática desde la metodología de estudio de caso. Es un caso que ha pasado, he colocado algunas aristas para que pueda ser didáctico y que pueda ser aplicable, pero es algo de la vida real. Y nos vamos a permitir establecer. Nuestra agenda será poder compartir a través de una ponencia este caso, la exhibición del caso,
y al final, pues, podamos en este caso aportar directamente. Había una tarea, si ustedes se recuerdan, el generar el diferencial entre lo que es impacto y penetración en la parte formativa. Se recuerda que es una tarea que la teníamos, entonces la tenemos ahí en el tintero cuando termine de exponerles el proceso del caso, ¿verdad? Y cómo éste se puede desarrollar, podemos dialogar sobre directamente. Indudablemente vamos a pasar lista, ¿verdad? Al final siempre, ¿verdad? Y eso nos va a permitir establecer un cauce de precisión como parte de la estructura de aprendizaje. ¿Qué significa? Que vamos a buscar que podamos identificar el proceso de impacto y penetración en la parte formativa de las capacitaciones. Y acá le dejo el primer insumo que le va a servir en boga, le va a servir como un valor plus, no valor agregado, un valor plus. Si usted no conoce el impacto y la penetración de la actividad formativa, entonces ha sido un fracaso la actividad formativa. Tiene que conocer los dos elementos. ¿Alguien me podría decir siempre, y si solo conozco el impacto y no conozco la penetración? Pues se quedaría, pues quizás un café no muy cargado, ¿verdad? Es una combinación que hace apetecible la inversión que se puede hacer. Hay una inversión de tiempo y una inversión de la parte formativa y eso nos interesa. Entonces, vamos a hacer nuestra agenda claramente. Desarrollo una presentación de un tema a través de la metodología de estudio de un caso. Luego empezamos a pasar lista y cuando yo le mencione a usted, me presenta con qué se queda, qué le llamó la atención del caso, pero también me da su postura sobre el diferencial de lo que es impacto y penetración en el marco de lo que es la actividad formativa o de una capacitación. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Siempre recordarles en la medida de lo posible el poder tener su cámara encendida. Es parte de lo que nos pide INSAFOR, el poder tenerlo y así cumplir con la norma. Déjenme entonces compartir con ustedes la presentación que tenemos del caso de este día dentro de lo que es la evaluación del impacto y la penetración de la capacitación. No me voy a detener a hacer el diferencial porque durante el caso usted lo va a evidenciar en cada una de las etapas. Pero no me voy a detener a explicarlo teóricamente porque quiero que usted lo vea directamente en el caso. Entonces, la metodología de casos tiene dos objetivos. Número uno, que la parte teórica se vea de manifiesta. Y número dos, combinar el análisis con el pragmatismo de ir desarrollando una problemática y dándole, en este caso, cauce, dándole tratamiento y dándole solución. Entonces, ocuparemos metodología en esta noche para la evaluación de impacto y penetración de la capacitación, lo de un caso. Vamos a conocer la evaluación del impacto y penetración, que ese va a ser nuestro objetivo. Usted me dice al final de la actividad formativa, Marvin, ¿qué fue en lo que navegamos? Bueno, nuestro objetivo fue el conocer la evaluación del impacto y la penetración dentro de la capacitación. Ese será nuestro horizonte. Es como cuando vamos en el avión, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a los controles, el horizonte nos permite saber qué estabilidad hay, ¿verdad? Si el horizonte está correctamente, entonces vamos exactamente a una altura correcta o, en este caso, el direccionamiento es el correcto. ¿Qué haremos? Vamos a describirlos por etapas y esa será nuestra meta, para que al final podamos tener la competencia mínima, que será identificar la evaluación del impacto y penetración en la capacitación. ¿Y cómo lo identifico? Exactamente, para eso vamos a ocupar un caso. Este caso es verdadero, no es un caso de un libro, no, eso es un caso verdadero. Su servidor lo ha acoplado a una realidad para que sea didáctico con algunas aristas
con nombres ficticios y algunos elementos, pero la base y el fundamento es verdadero. Pero es una empresa de servicios que está con nosotros desde hace 6 años. Déjeme entonces compartirle el caso. Vamos a llamar a esta empresa Servipro, porque es una empresa de servicios. Es una empresa líder en la industria de servicios que brinda soluciones de atención al cliente y soporte técnico a diversas empresas. Casi digo quién es, ¿verdad? Brinda soluciones de atención al cliente y soporte técnico a diversas empresas. La empresa ha implementado un programa de capacitación integral para mejorar las habilidades de su personal. Primer eslabón, habilidades de su personal y aumentar la satisfacción del cliente. Capacitación integral, mejorar habilidades, aumentar la satisfacción del cliente. Sin embargo, aquí comienza ya, en este caso, nuestro primer desafío. La dirección debe evaluar el impacto real de la capacitación en la calidad del servicio y la percepción de los clientes. Traducción, Marvin, si realmente lo que se está dando en la parte formativa ha tenido un resultado en las personas a través de su ejercicio, su función, es decir, si nuestra gente realmente está aplicando el ente formativo. ¿Cuál será el problema que estamos enfrentando? Bueno, la dirección de Servipro necesita determinar si la inversión en la capacitación ha tenido un impacto, y ahí faltó la palabra, y una penetración significativa en la calidad del servicio, primer elemento, calidad de servicio, y calidad de servicio es identidad, calidad de servicio es unicidad, calidad de servicio es precisión, el primer elemento, ¿verdad? Vamos a evaluar la calidad del servicio, vamos a evaluar la segunda, en la satisfacción del cliente. ¿Qué satisfacción del cliente? Es cuando el cliente puede recomendar, es cuando el cliente en este caso no tiene objeciones, es cuando el servicio es algo que se vuelve irreprensible. La palabra irreprensible significa, en el original griego, significa que era una olla que se ponía a hervir, ¿verdad? Con madera, ¿verdad? Con pedazos de tronco, y era una olla, en este caso, muy particular. ¿Particular por qué? Porque esta olla se llamaba irreprensible, porque tenía que estar hirviendo, pero el criterio más importante es que no tenía orejas. Entonces se llamaba irreprensible porque no había forma de tomarla cuando estaba caliente. Entonces nos interesa en gran manera saber si es irreprensible el proceso formativo que se ha tenido dentro de Servipro. Es decir, Servipro necesita determinar si la inversión que hizo en la capacitación ha tenido un impacto y una penetración significativa en la calidad del servicio, es decir, si hay algo, en este caso, con el desarrollo normal y en la satisfacción del cliente, es decir, es irreprensible, no hay un elemento donde en este caso no se haya avanzado. Si alguien tenía dudas, esta capacitación vino a fortalecer el servicio al cliente, vino a fortalecer la atención al cliente, vino a visualizar la identidad y además, en este caso, la dirección de Servipro desea identificar áreas específicas en las cuales la capacitación ha tenido un mayor impacto y una mayor penetración para poder ajustar y mejorar continuamente el programa. ¿Y por qué ha tenido mayor impacto y no en la que no? Porque esta nos puede servir como una técnica de espejo. Los anglosajones dicen, si hay algo que está funcionando, no lo cambies. Solo ve en él un espejo. Si hay algo que funciona, ¿por qué lo va a cambiar?
Entonces, únicamente utilícelo como un espejo y vea qué es lo que está funcionando bien. Y usted dice, ah, esto está funcionando bien porque la persona tiene una buena actitud, porque el contexto es así. Entonces, desean identificar áreas específicas en las que la capacitación ha tenido un mayor impacto y penetración para poder ajustar y mejorar continuamente el programa. Es decir, ver en lo que se realmente ha habido un cambio y esto tenerlo como un espejo para otras áreas donde la fragilidad quizás está presente. En ese marco tenemos ya un contexto y tenemos ya la problemática. Habiendo dicho esto, entonces nos vamos claramente a desarrollar un procedimiento que se llama la evaluación de impacto y penetración de la capacitación. Esto es a través de el uso de un caso. Primero hay que definir los indicadores de impacto, ¿verdad? Y vamos a establecer de qué estamos hablando cuando hablamos de definición de indicadores de impacto. ¿Cómo se come esto? Me diría un alumno de maestría, me dijo, ¿esto cómo se come? Ya le voy a enseñar el tenedor, le dije yo, y vamos a tener una cuchara, ¿verdad? Y ya va a ver cómo los utilizamos. Recuerde que el tenedor corto es el de la ensalada y el tenedor largo es el del plato fuerte, ¿verdad? Y vamos a ver, la definición de indicadores de impacto significa qué cosas vamos a ocupar para poder medir. Un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. ¿Cómo? Un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Todavía no lo entiendo muy bien, Marvin. Muy bien, se lo vuelvo a repetir. Esto debería de impregnarlo usted. Es un parámetro, un indicador para cuando usted vea un plan, cualquiera que fuera, plan operativo, plan formativo, plan estratégico, plan maestro, plan de contingencia, plan de formación, salud y seguridad ocupacional, plan de desarrollo individual, plan de desarrollo profesional, van a haber indicadores. ¿Y qué es un indicador entonces, Marvin? Es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Es decir, es un parámetro, es una forma de cómo voy a medir, voy a extraer información y con esa información que tengo, tomo decisiones. Primera implicación antes de explicar, no tome, en este caso, decisiones si no tiene datos. Los datos le ayudan a tener respaldo. Cuando le piden razón de qué y por qué tomaste esa decisión, los datos, en este caso, obedecían para tomar esa decisión. La dirección identifica indicadores claves para evaluar el impacto de capacitación, como cuáles. ¿Qué es lo que vamos a ocupar como medición? Mire, el primer indicador. Mejora en los tiempos de respuesta. Ay, ese es un golpe al corazón. Vamos a ver si la gente, en atención al cliente, si mejoramos en los tiempos de respuesta. Y yo esto hablo para quienes utilizan el teléfono. ¿Me permite un segundito? Voy a validar los datos. El segundito son más o menos de 3 a 4 minutos. La mejora es los tiempos de respuesta. ¿Tiempos de respuesta para qué? Para dudas, para procesos, para atención, para la administración, para el cliente interno, para el cliente externo. Tiempos de respuesta. Tiempos de respuesta. Todo es medido por tiempo. Nosotros en este momento estamos en un tiempo. Segundo, indicador de impacto. Es decir, vamos a medir cómo están los tiempos de respuesta de todo, desde el que da el quedan hasta el que atiende directamente en el mostrador, el que hace la gestión por teléfono, el que paga, todo. La resolución de problemas en primera interacción. Ese es el segundo indicador. Tradúzcame esto, Marvin, resolución de problemas que no necesita pasar otras instancias para resolver problemas. Resolución de problemas inmediatos. Pero es que esto no me toca a mí, te toca a vos, que las dos personas tengan la comunicación necesaria para resolver. Si la actividad formativa fue de impacto, entonces eso debería ser parte de la mejora que tendría que hacer. Resolución de problemas en primera interacción. No, entonces vamos a llamar al jefe para que resolucione. No, entonces ya se midió que el impacto no resultó. Comunicación siempre debe ser una parte fundamental. Y
La puntuación de satisfacción del cliente. Esta me encanta a mí mucho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar. Hay cosas que no son medibles, como por ejemplo, hay cosas en las cuales podemos seguir midiendo. Hay clientes que serán difíciles. Nunca, en este caso, va a tener el 100% de satisfacción. Siempre hay gente que está insatisfecha y no sabe por qué. Pero hay gente que está insatisfecha y sabe por qué. Entonces, la puntuación va a ser. Entonces, tres indicadores, tres cosas que podemos medir. El indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Traduzca tres cosas que vamos a medir. Vamos a medir tiempos. Vamos a medir capacidad de resolver problemáticas sin que éstas escalen. Y vamos a medir qué puntuación de satisfacción el cliente nos da. En este momento, yo estoy en pláticas con una telefónica en una de las áreas de ellos, porque ellos detectaron que el operador le pide a usted, no sé si a usted le ha pasado, le pide que le ponga una calificación, aunque el servicio haya sido deplorable. Por favor, ahí le pido que me, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó, yo soy cliente oculto, es una técnica, ¿verdad? Soy un cliente que es oculto, entonces no es una medición correcta, no sabemos realmente. Y la gente dice, no, pobrecito, ¿verdad? Vamos a medir bien. Entonces, de repente quizás el problema no depende de él, sino del técnico. Pero deberíamos de tener una medición correcta. Paso número uno. Paso número dos, recopilación de datos de referencia. Vamos a recopilar datos. ¿A qué se le llaman esto de datos? Se recopilan datos previos a la capacitación, cómo estábamos en los tiempos. Fíjese que nos tardamos 10 minutos y ahora, después de la capacitación, nos tardamos 20. Estamos peor. No nos ayudó en nada la capacitación. Resolución de problemas. Ahora tenemos mayores problemas. Entonces la capacitación fue un detonante, ¿verdad? Tercer elemento, la satisfacción. Fíjese que estábamos de una estrella 5, estábamos en 3.8 y ahora andamos en 2. Uy, entonces la capacitación. Datos de referencia son esos. Recopilación de datos previos, como los tiempos de respuesta promedio, la interacción entre los públicos internos, que somos nosotros, y las calificaciones. Vamos a recopilar esos datos. Vamos a ver cómo estamos. No tengamos miedo, hay que hacerlo, porque eso nos ayuda a una mejora continua. Hay cosas, yo siempre, hoy un colega comenzaba como facilitador, él es muy idóneo, está un poco joven. Pero me decía, dame un consejo. Bueno, el mejor consejo que digo es que cuando no sepas algo, pues no lo digas tan rotundamente, pero sé honesto. A veces no debemos conocer todo. Y no podemos conocer todo. Más en una temática, aunque nos especialicemos, no podemos. Imposible. A mí me habla de jurisprudencia, pues conozco lo elemental, pero lo que hago es que tengo un departamento que se encarga sobre eso. Zapatero, ¿verdad? A su zapato. Paso 3, implementación de programas de capacitación. ServiPro implementa un programa de capacitación que incluye sesiones en línea, ta, 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 como la que estemos en este momento, entrenamiento en el lugar de trabajo, un training, ¿verdad? Además de las sesiones en línea, les explico que el procedimiento es esto, esto y esto y esto. Mañana nos vamos a reunir en las salas y ahí vamos a practicar, Santo San Juan de las Casas, entrenamiento. Y número 3, simulaciones en escenarios de atención al cliente. Tres cosas va a tener la capacitación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a tener la capacitación? La capacitación va a tener la parte de sesiones en línea, entrenamiento en el lugar de trabajo, puede ser que no sea únicamente, puede ser de servicios amplios. Y vamos a tener escenarios de atención al cliente. Ayer me preguntaba alguien, ¿qué hago con un cliente difícil? Pues atenderlo. Hay que atenderlo. No podemos dejarlo. Cuarto paso, rápidamente, antes que me coma el tiempo. Monitoreo y medición durante la capacitación. Debo de estar monitoreando. ¿Qué es monitoreo? Tengo que estar viendo. Se lleva a cabo un seguimiento constante durante el programa de capacitación para evaluar, primero, si la gente está participando. Hay que ver si la gente. ¿Y alguna pregunta? Nadie pregunta. Hay que evaluar eso. La actitud, ¿verdad? ¿Y usted por qué está acá? A mí me dijeron que viniera. A mí me han dicho a veces así.
Me dijeron que viniera, de veras. Entonces, ah, y yo le hago la broma y le digo yo, si yo le doy permiso, ¿usted se quiere ir? ¿De veras? Sí, pero solo contésteme esta pregunta. Y en lo que contesta la pregunta, pues se acaba el tiempo, ¿verdad? Entonces, y se queda conmigo. Entonces, hay que evaluar en la participación de los empleados. Hay que evaluar la comprensión de los contenidos. ¿Los está comprendiendo? ¿Verdad? Es decir, está asimilando, no importando qué nivel sea. ¿Hay aplicación de nuevas habilidades en situaciones reales? ¿Están ocupando lo que están viendo en el programa de capacitación? Es importante. Tres cosas debería usted tener claro. Debe evaluar la participación de la gente. Yo, es que yo no sé por qué hacen la capacitación. Estoy cansado, esto es una pérdida de tiempo. Ah, entonces quizás hubiera sido bueno antes de la capacitación sensibilizar a las personas, empezando por el jefe inmediato. Es una pérdida de tiempo, esto están botando el dinero. Si así trata a los empleados, ¿cómo no tratará al cliente? Sí. Este día un gerente me salió muy molesto porque le pedí datos sobre la atención, cómo ha estado calificado, y me dijo, siento que eso no nos va a llevar a nada, y lo escuché más o menos por unos 15, 20 minutos. Cuando terminó, se sentía cansado, y le digo, ingeniero, siempre voy a necesitar los datos, porque tiene que haber un antes y un después, de lo contrario, no podemos. La recopilación, paso 5, la recopilación de datos posteriores a la capacitación. Ya recogí, ¿cómo los encuentro? ¿Cómo los encuentro? Desanimados, no saben qué hacer, se pelean con el cliente, se pelean con el cliente interno, la resolución de los problemas sube hasta el gerente general porque alguien no dio dinero para la gasolina. Era tan fácil como decirle discúlpeme por esto, pero tuvieron que poner una acción de personal. La puntuación de satisfacción del cliente de 1 a 5 no pasa de 1.8, pero ahora viene la recopilación de los datos posterior a la capacitación. Después de la capacitación hay que recoger datos de impactos, comparar los datos que teníamos antes. Esto incluye medir tiempos de respuesta, la resolución, cómo está la puntuación del cliente. Recuerde las tres cosas. En el paso 1 están las tres cosas. Tiempo de respuesta, resolución de problemas y satisfacción. Tres cosas. Paso 6, análisis de resultados. Se comparan los datos previos y los posteriores. Se realiza un análisis estadístico para determinar la significancia de las mejoras observadas. ¿Cómo están? Ah, mirá, de 1.8 hemos subido a 4.5. ¡Wow! Pero no tenemos el 5. Pero si ha subido 2 puntos en satisfacción del cliente, es estar en el cielo. Es decir, vemos los dos. Análisis significa encuentro de dos variables. Las mezclamos y de eso sacamos, en este caso, una conclusión. Análisis de resultados. ¿Ah? Mezcle dos cosas y pregunta a usted cómo estaban antes y cómo estaban hoy. Y sobre eso entonces sacan un resultado. Paso 7, retroalimentación de los empleados y los clientes. Hay que recopilar la opinión de la gente que participó, cómo le pareció la capacitación, qué cosas le podían mejorar, qué cosas le fascinó. A los clientes hay que preguntarle, ¿siente usted alguna mejoría a partir del 15 de agosto para acá? ¿O siente algo diferente? Hay que preguntarles. Entonces hay que preguntarles. Paso 8, ajustes de mejora continua. Hay que tener un plan de mejora basando sobre los resultados y la retroalimentación se ajusta a un programa de capacitación para abordar áreas específicas que requieren mejoras. Hay que tener un plan de mejora continua. De lo contrario, no avanzamos. Usted y yo tenemos que tener un plan de mejora continua. Mejora continua. Mejora continua. Paso 9, medición de penetración. Miren, ya medimos en este caso impacto. Hoy vamos con medición de penetración. Una vez que haya implementado el programa de capacitación, es esencial evaluar la medida en que ha sido adoptado por los empleados en toda la organización. Ojo, el impacto nos ha tenido los datos generales, pero la penetración ya va individualmente. Vamos a focalizar las áreas. Cómo la gente realmente lo ha asumido como parte de su ADN. Es decir,
Esto puede ayudar a determinar si el programa ha logrado penetrar los niveles operativos y gerenciales. Mire, la gente operativa está bien, pero el gerente no cambia. Los mismos problemas tenemos. Ah, ok, no penetró, entonces en la parte gerencial. Y paso número 10, análisis de cobertura. Hay que evaluar el alcance y la cobertura del programa de capacitación para medir la penetración que debería de haber tenido o debe de tener. Esto implica analizar cuántos empleados participaron en la capacitación en comparación con total. Si eran 400 y participaron 200, hay que ver cuánto es lo que realmente falta de capacitar y también considerar los diferentes departamentos, cómo han respondido individualmente. A eso es penetración. Ok, me quedo ahí para no comer demasiado tiempo. Diego Rodrigo Mendoza, lo que hemos mencionado, Diego, ¿con qué se queda? ¿Qué cosa le llamó la atención? Diego. Bueno, Rubén Enrique. Me quedo con la número, con el paso uno. Ok, ¿y cuál era? Vine un poquito tarde, perdón. Ajá. Sí, pero sí mencionó sobre lo que es la liderazgo. Sí. Ok, gracias, gracias. La honestidad para mí es importante. Sí. Marnie, ¿con qué se queda? Bueno, buenas noches a todos. Me quedo entre, bueno, lo que logré percibir entre impacto y penetración es que el impacto prácticamente son los resultados que nos dan las capacitaciones y la penetración es lo que queda en el trabajador o en el colaborador para ir mejorando cada vez sus actividades, ¿verdad? Si la capacitación le funcionó. Obviamente va a tener un gran impacto porque él lo percibió, le quedó el conocimiento. Y otra cosa que a lo que estabas mencionando de último, me pasó hace poco con una llamada de un banco. Yo acabo de agarrar una tarjeta, ¿verdad? Porque siguiendo los consejos de la abuela, me dijo, hija, agarra la tarjeta porque así vas a ir como abriendo crédito, teniendo récord, ¿verdad? Para que no tenga más dificultades a la hora de poder adquirir un electrodoméstico. La cosa es que me llamaron y me dijeron, mire, a usted se le ha aprobado un seguro de 2.000 de 20.000 dólares y que no sé qué, y me empezó a decir la muchacha, ¿verdad? Un montón de cosas. Y yo la dejé que hablara. Y finalmente me dijo, usted puede poner a dos personas, ¿a quién anotamos? Y yo me quedé, mire, pero, o sea, a mí no me ha pedido autorización de nada. ¿Quién ha aprobado ese seguro? Porque yo no he dicho que sí. O sea, literalmente me estaba diciendo, voy a anotar a las dos personas para colocarle el seguro. Y me dice, no, pero es que mire, le voy a explicar. Igual dejé hablar a la muchacha y le dije, pero como le digo, yo no necesito ese seguro. Y seguía insistiendo, mire, pero eso le puede funcionar por la salud, por un accidente de tránsito, que Dios no lo permite, que no sé qué. Sí, le digo yo, pero yo no necesito ese seguro. O sea, que usted está preparado económicamente para responder a un accidente de tránsito. Yo le digo, realmente nadie está preparado. O sea, pero la mujer cuando le dije eso, que sí, porque yo le llegué a un punto que le dije, mire, discúlpeme, y es obligación que usted, que yo agarre el seguro. Y me dice, no, señorita, es que yo no estoy diciendo que es obligación y que no sé qué. Y la mujer se exaltó, pero horrible. Y yo le dije, ok, yo traté de tranquilizarme, ¿verdad? Porque las dos enojadas no íbamos a llegar a nada. Y después dejé que terminara, habló, siguió hablando. Yo puse el teléfono en altavoz porque estaba trabajando, ¿verdad? Y a veces las actividades no podemos pararlas. Y los chicos, yo tengo dos compañeros alrededor y se me quedaron viendo así como que esa muchacha le falta bastante como para ser de call center. Y yo le digo, no sé realmente si es de call center, pero si era de un banco, no sé si era un ejecutivo de ventas o desconozco la verdad.
pero la atención del cliente a veces es como persuadir principalmente al cliente, ¿verdad? Pero también aceptar que cuando un no es no, pues porque ella me insistió bastante y yo incluso ya me empezaba a sentir molesta y hasta que le dije que por favor, gracias, que ya no seguía, o sea, mi tiempo en ese momento era muy corto. Y con eso me quedo. Tiene razón, Marvin, ¿verdad? La famosa llamada. Tengo el gusto con Marvin Alfaro. Sí, usted ha sido seleccionado dentro de una base de datos y por su crédito, en este caso, clase A, yo digo, pero si no tengo cuenta con ellos, ¿cómo saben que tengo crédito con ellos? Yo no tengo. Y usted ha sido seleccionado y desde ya le damos la bienvenida, le vamos a enviar una tarjeta. Entonces pero yo no, o sea, solo dije buenos días y ya está lista para enviarme la tarjeta y decirme cuál es el extrafinanciamiento que me va a dar, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque eso de repente en lugar, ciertamente hay que ser persuasivo, pero diría a mi padre, sagaz, es diferente a persuasivo, ¿verdad? Persuasivo, en este caso, hay límites donde uno puede persuadir. Palabra clave, Marvin dijo. Cuando dice que no, hay que interpretar si el no es para todo el proceso o solo para ello. Indudablemente, el salvadoreño a veces no se limita y puede ser una problemática. Satisfacción del cliente. A ver, Carmen Yolanda, la vi que venía escuchando aún en el vehículo, pero gracias por el esfuerzo. ¿Le llamó algo la atención del caso o qué le parece este caso que involucra la parte de impacto y la parte de penetración, Carmen? Buenas noches. Buenas Sí, noches. realmente, pues sí, es un poco difícil concentrarse así, ¿verdad? Pero sí, venía escuchando y me llamó la atención bastante lo que usted estaba diciendo también, el caso, ¿verdad? De dónde viene etimológicamente la palabra, ¿verdad? Que viene de la olla irreprensible, ¿verdad? O sea, que la capacitación, ¿cuál es el objetivo, verdad? Que se quiere conseguir y es que pues que logre llegar, o sea, a penetrar, ¿verdad? En la persona, ¿cuál es el tema que se quiere que quede centrado, fijado en esa persona, ¿verdad? Así como decía usted, o sea, el ejemplo, ¿verdad? De la comprensible, o sea, no tenía cómo agarrarla, ¿verdad? Perdón que me estaba entrando una llamada y pensé que No me se había sacado. preocupe. Con solo que no Sí. sea del banco suficiente ofreciéndole una tarjeta, ¿verdad? Suficiente, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, eso, ¿verdad? Que la irreprensible, o sea, es como que no haya nada que haya quedado fuera, o sea, irreprensible es como no haya nada que se tenga que reprender, ¿verdad? O sea, que sea algo que realmente haya quedado fijado ese tema y que no vaya a tener ninguna contradicción y que haya logrado esa penetración, ¿verdad? En la persona, con el conocimiento de ese tema que se da en la capacitación. Eso sería. Excelente, excelente, Carmen, y tiene razón, ¿verdad? La parte irreprensible, yo siempre le doy el consejo cuando alguien comienza un trabajo, que no haya de dónde puedan tomarte, ¿verdad? Haz tu mejor esfuerzo y que no haya de dónde, en este caso, a la gente que trabaja conmigo, siempre le digo, nunca le contestes mal al jefe, a la gente que llama. Aun cuando te ofenda, no contestes. Tu profesionalidad aún se debe ver reflejada en momentos críticos. Es decir, cuando si todo marcha bien, pues todos los empleados funcionan, pero en los momentos críticos es donde yo pongo de manifiesto cuáles son la penetración y el impacto que tuvo la actividad formativa en mí, ¿verdad? Es decir, no solo a nivel de la empresa, sino a nivel personal, el ADN, y eso es importante. ¿Verdad? Eso es importante. Ana María, ¿con qué se queda Ana María de lo que hemos hablado? Pues yo me quedo sobre las capacitaciones que pues a nosotros
quizás más que todo cuando tomamos conciencia de lo que queremos alcanzar, es cuando ponemos mayor énfasis y un propósito de aprender. Porque yo observo que, bueno, en el trabajo, ¿verdad? La empresa de verdad se sacrifica grandemente porque el personal se capacite. Pero muchas veces reciben las capacitaciones, pero no se ve el resultado. O sea, como que es algo que ellos van a recibir porque lo van a recibir, pero no llevan ese propósito de pues aprender en que sea un poquito más. Y como que yo eso he observado porque, bueno, yo en mi caso cuando voy a una capacitación, no sé, pero me esmero por cambiar algo diferente. Ah, esto yo lo estoy haciendo mal. A partir de hoy yo puedo hacer esto. Pero la mayoría como que no buscamos iniciativas. Ajá, entonces con eso me quedo. Y tiene toda la razón, es un problema cultural. Es un problema cultural porque vemos las formaciones o capacitaciones como una pérdida de tiempo. Dice, qué bueno que me den la capacitación, voy a comer gratis, ¿verdad? Ah, con tal de que termine rápido, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Que, pero es un problema a veces cultural o educativo también, ¿verdad? Es una parte educativa. Creo que es importante cuando, cuando un dueño de una empresa me dice a mí, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión que voy a hacer en la capacitación? Le digo, primero, sensibiliza a su gente, cuánto es lo que está costando. Y mande a la gente que realmente le interesa o que usted le está diciendo, debes aprender y debes generar un cambio. Por ejemplo, yo voy a dar una capacitación, es una charla. A mí me dijeron, es una conferencia motivacional. Yo no voy a dar una conferencia motivacional, voy a sensibilizar. Les van a cambiar la metodología de trabajo y entonces yo únicamente voy a exponer los cambios organizacionales. ¿Qué puede hacer usted si hay un cambio organizacional? Dígame. Si hay una política claramente, no puede. Tiene que ser versátil, tiene que acomodarse de acuerdo a lo que está, tiene que ser sagaz de poder establecer qué vínculo es el que va a estar y para eso sirve la actividad formativa. Porque si usted está preparado, ¿verdad? Técnicamente, con habilidades propias de trabajo en equipo, administración efectiva del tiempo, y cómo lo voy a hacer, y qué voy a hacer, no está preparado, necesita la parte formativa para eso, ¿verdad? Y eso es importante. Madeline, ¿qué piensa de todo esto? Buenas noches a todos. Bueno, yo quizás me quedo con una, todo, ¿verdad? Ha sido bastante interesante. Creo que al momento de dar capacitaciones no podemos simplemente impartir el conocimiento y esperar que por la gracia de Dios, ¿verdad?, las personas vayan a implementarlo en sus lugares de trabajo, porque depende de muchos factores el poder implementar lo que el conocimiento que adquirimos. Y ahí es donde entra nuestro papel de evaluar entonces qué factores están influyendo para que este empleado implemente o no implemente el conocimiento que está adquiriendo en un proceso formativo. Pero que si me puedo quedar con algo puntual, sería una frase que para que usted dijo esas que uno se puede poner en X, como dice usted, que no se toman decisiones si no se tienen datos. Yo no puedo irme por mi intuición y por lo que yo creo y por lo que yo pienso únicamente a la hora de tomar decisiones. No puedo simplemente asumir que algo es de alguna manera o creer que porque lo hice de cierta forma, entonces, como yo lo hice súper lúdico, obviamente todos aprendieron. Y obviamente ahorita todos, huele, ya todos los conocimientos los están aplicando. No, ¿verdad? Muchas veces hay que desarrollar otro tipo de habilidades en nuestros colaboradores para que ellos ya tengan la capacidad de poder aplicar los conocimientos que adquieren. ¿Y cómo voy a asegurarme de esto?
Al hacer evaluación, al medir parámetros, al tener datos que me brinden, ah, ok, puede que con esta capacitación no se logró el 100% del objetivo, entonces, ¿qué necesito? Un refuerzo, un plan B, otra capacitación que sea complementaria, que me ayude a que este indicador mejore. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿verdad? El tener datos claros que me permitan evidenciar las decisiones que estoy tomando con respecto a las actividades formativas que se están implementando con mis colaboradores y también para evidenciar cuáles son los avances. No, es que mira, fíjate que no, que puchica, no ha avanzado nada, ¿verdad? No vemos cambios. No, miren, por lo menos el conocimiento ya está. Entonces ahora tengo que trabajar en que se aplique en el área laboral, ¿ok? Puede que ya la aplicación esté, pero aún no me ha dado el 100% del fruto. Necesita que sigamos, que esto sea como un trencito, ¿verdad? Que sigamos impulsando y ya voy a alcanzar el objetivo que me planteé al inicio. Entonces, con eso me quedo, que no se toman decisiones sin tener datos. No puedo irme por la inferencia o por la creencia, sino tengo que tener resultados medibles que puedan ser presentados para conocer realmente cuál es el avance que estoy teniendo y si estoy cumpliendo los objetivos del proceso formativo. Y he dicho una verdad que yo la miraba muchas veces yo la estoy estudiando en este momento permanentemente con Big Data, pero yo la sufrí cuando de repente un gerente me dijo, hace tiempo, yo dependía de ellos, y me dijo, ¿por qué tomaste esta decisión? Yo le dije, pero es que es lógica la decisión. La decisión, no, pero ¿cuál fue el parámetro que tú tomaste? ¿Dónde están los datos? En este caso, tomaste tú como referencia para poder hacer esta inversión. Había comprado algo yo. Entonces, y yo recuerdo claramente que el tomar decisiones de acuerdo a la inferencia que yo tengo, es que lógico, decía yo, sí, pero tengo que tener un dato, algo que me refuerce. Y sobre eso, en este caso, aún para despedir a una persona, ¿verdad? O aún para la parte formativa. Oye, mira. Tus 3 estrellas las estás manejando. La empresa pide para quedarse en el empleo 3.5. Entonces, en esta capacitación tienes que adquirir nuevas habilidades para llegar al 3.5. De lo contrario, no vamos a poder contar con tus servicios. Yo tengo una persona en este momento que me dice, pero ya recibí 4 veces esa capacitación en menos de un año. Y yo le digo, pero te has preguntado, y con diferentes personas. Ya te has preguntado por qué la estás recibiendo, porque la escucha activa no la estás ocupando. Número dos, el resultado que estás teniendo está casi al límite. Y si estás casi al límite, pues no me sirve que estés conmigo. Tienes que en este caso llegar al nivel mínimo necesario. Si hay 48 personas que lo están logrando, entonces tú lo puedes lograr, pero tienes que estar claro cuáles son los niveles que pedimos para la formación. Y al final de la formación tiene que haber resultados. Si no hay resultados, entonces el gerente o el dueño de la empresa, le digo por experiencia propia, a mí me dice, mire, dimos la capacitación y solo aumentamos el 5%. Yo le digo, ¿y cuánto es la proyección? 7%. Pues casi lo logramos. Pero cuando alguien le viene a decir que me ha pasado, no aumentamos absolutamente nada, vamos en retroceso. Entonces yo le digo, examinemos nuevamente. Examinemos nuevamente y veamos. Y no se preocupe, ¿verdad? El proceso, vamos a hacer un plan de mejora, lo que decía Madeline. Y en este caso, Jessica, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, me quedo con el paso número 7, ¿verdad? Que hablaba de la retroalimentación de los empleados y clientes. Y eso es cierto lo que usted dijo, licenciado, porque, bueno, donde yo trabajaba, antes cuando empezaba a trabajar, ¿verdad? Se llamaba Mystery Shop, que es el cliente misterioso. Y eso es una verdad lo que usted dice, que un cliente normal llega a la tienda, ¿verdad? A adquirir sus productos y como son de esas gasolineras, tiendas de conveniencia. Entonces nosotros trabajamos ahí. Mi compañera de cocina, yo era la cajera, mi compañera de cocina trataba súper mal a los clientes. Entonces por eso es que nunca nos ganábamos el bono.
la actitud de ella, pues. Entonces, eso es bastante importante porque son de las cadenas de las tiendas Puma. Entonces, son bastante fuertes. Y de igual manera, los gerentes de ahí de la tienda nos llamaban bastante la atención. Aunque en un determinado momento, sí, ¿verdad? Nos dieron el bono porque el cliente dijo de que la señorita de caja sí me atendió súper bien, pero la atención al cliente de cocina estaba mal, pues. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver una mejora, porque la atención al cliente es lo más fundamental en una empresa de servicios. Excelente, con eso, y de igual manera, toda la clase de ahora estuvo súper interesante. Gracias, Jessica. Yo creo que es importante y creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Esta persona que yo le cuento, más o menos lo que Jessica está pasando. Cuando yo hablo con el cliente en este caso fácilmente acepta lo que no pudo ella en este caso escucharle. El cliente tiene una particularidad. Hay que hacer un análisis de los clientes. Hay clientes que le gustan escuchar, ¿verdad? Hay clientes que no hablan, solo le gusta escuchar. Este es lo contrario, le gusta hablar y no le gusta escuchar. Entonces, hay una directriz claramente en la actividad formativa que hay que medir: penetración e impacto. ¿Por qué? Porque si usted está a cargo de la capacitación y de repente le dicen, vamos a medir en qué es lo que cambiamos, supuesto, oiga bien, supuesto, puede correr peligro. Porque si de repente el que toma decisiones anda de mala, quiere decir que gastamos $5,000 y no hubo ningún resultado. O sea, solo vinieron a comer. Y tiene razón. ¿Verdad? Y tiene razón. Solo vinieron a comer. Entonces, cuando alguien me dice, mire, fíjese que hemos... Yo le digo, no se preocupe. La siguiente, si no hay un crecimiento, la siguiente capacitación o formación o acreditación es gratuita. Solo hagamos algo, hagamos un trabajo de sensibilización con su gente. Ponga un reto, ¿verdad? Que debe haber un cambio de mejora. De lo contrario, se quitará bono, se quitará, en este caso, se aumentarán se quitan las horas extras o algo, que haya una motivación. El ser humano necesita a veces conductismo, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Hay algunos que solo en la parte cognitiva, el uso de la razón, le explica y con eso es suficiente. Pero como hay diferentes, entonces yo no puedo decirle, a ti te voy a aplicar eso. A veces tenemos que aplicar lo general. Recuerde, el impacto es general. La penetración es individual. Quiero saber qué es lo que se quedó acá. Valentina Rojas, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo me quedo que sí es muy importante el hecho de que una empresa pueda brindarle capacitación a su personal. Ya que, como se mencionaba, hay puntos de mejora que uno puede tener, ¿verdad? Y que las capacitaciones, pues, sirven para ello. También, hace un par de años, no sé si le comentaba que mi mamá tiene un outsourcing, pues uno de las empresas con las cuales se trabajaba, en un principio decía su pensamiento que era, pero quizás no era su pensamiento, sino que lo que muchos empleados le decían, de que para qué iban a recibir capacitaciones y solo a perder el tiempo iban. Y, o sea, la realidad no es esa, sino que las capacitaciones en toda empresa es necesaria, como lo decía al principio, para tener puntos de mejora, ¿verdad? Sí, cambiar ese pensamiento fue bastante difícil, porque me recuerdo que cuando mi mamá empezaba con ese tema, le costó bastante, o sea, como cambiar un poquito la mentalidad principalmente, o el pensamiento del dueño, y por ende también de los empleados, ¿verdad? Pero sí, se logró hacer eso, ¿verdad? Ahora bien, pasaba también de que habían capacitaciones y se hacían evaluaciones para ver si había habido como algún punto de mejora, ¿verdad? Tanto los colaboradores y como los jefes de, por decirlo así, de sucursal o de departamento, ¿verdad?
Entonces, sí se lograba ver en un principio que no había mejoras, que las personas, por decirlo así, seguían con las mismas actitudes, pero ya al pasar como un poquito el tiempo dentro de otras capacitaciones y de igual se pasaban las evaluaciones, ese sí hubo como un cambio. No ha habido un cambio así al 100%, pero sí, sí ha habido una mejora. Y, por ejemplo, en el tema de servicio al cliente, pues una vez me pasó una experiencia que visité un lugar ahí en Los Planes, se llama Mi Jardín Secreto, algo así. La cosa es que andábamos buscando un lugar para la cena navideña de una de las empresas. La cosa es que nosotros desde que entramos, los meseros, pésimo servicio. O sea, de verdad era como que les íbamos a ir a pedir comida gratis. Pero lo que más nos sorprendió fue cuando llegó la dueña del lugar. O sea, yo siempre he dicho, como son tus colaboradores, es porque de verdad la cabeza algo anda mal. Y dicho y hecho, o sea, la dueña, pésimo servicio. Entonces ese es mi punto ahorita. Por cierto, la conozco. Entonces, por eso Ay, sí. me Bueno, mire, yo eso fue hace como unos 6, 7 años, no sé si habrán agarré. cambiado. No, no tenga pena, pero es una realidad. Es una realidad, ¿verdad? No, no, Okay. no. Es así. Usted dijo una ley que no varía. Si la cabeza no está bien, entonces, ¿cómo puedo yo pedirle a alguien que me atienda? Imagínese, yo me discuto con alguien y de repente me dice, mire, fíjese que dice que no quiere hablar ya conmigo. Es un señor de 75 años que en este caso me lleva la ventaja de 3 veces más, pues yo lo voy a escuchar. ¿Qué es lo que quiere? Me dice, yo lo que quiero es que el seminario en este caso tenga esto, esto y esto. Perfecto. ¿Qué más desea? Es que no me ha dado un porcentaje de descuento. Muy bien, tiene el 15% de descuento. Y cuando él termina su discurso y me dice, con vos no se puede, no iba a tomar el seminario, pero todas las objeciones las ha superado. Déjame únicamente, te voy a mandar la fecha. Pero es lo mismo que de repente, yo lo que quiero es dar el servicio. Entonces me dice alguien, pero el 15% es el máximo. Pues sí, pero al final, usted lo sabe muy bien, que al final ese 15% va a venir retribuido nuevamente con uno, dos, tres más servicios. Además, ese cliente no es único, ¿verdad? No se vende solo una vez, se vende permanentemente, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Bueno, quiero dejarles una tarea para el día de mañana, pero esta tarea es un poquito oficiosa, es un poquito oficiosa. Quiero que en este caso recuerden cuál ha sido, sin tomar en cuenta estas capacitaciones, cuál fue la última capacitación que ustedes tuvieron y qué fragilidades y qué fortalezas encontraron en ella. Quisiera que, aun cuando no le he preguntado a Rebeca Paola, a Melissa, a Fátima, a Estefanía, a Flor de María, a Connie, entonces, a todos ustedes que nos trajeran en palabras pequeñas en su participación, cuál fue la fragilidad en su capacitación que ustedes vieron y cuál fue la fortaleza. Siempre hay fragilidades y siempre hay fortalezas. Indudablemente, nadie es infalible, pero buscamos en este caso mejorar cada día. Entonces, pediría, imploraría que el día de mañana usted pueda recordarse y pueda notar fragilidades y pueda notar fortalezas. Yo recuerdo claramente, acabo de pasar una certificación, ¿verdad? Y el tipo me puso un video de hace 5 años, ¿verdad? Y solo porque tenía que pasar le digo yo al final, ¿este video cuándo fue creado? Entonces, lo bueno de él fue que fue honesto y me dijo, la verdad no lo sé, no lo sé. Entonces él no se había preparado para esas 3 sesiones sincrónicas, ¿verdad? Y no obstante, hay que acreditarse, ¿verdad? Nos piden una acreditación regional, tenemos que acreditarnos. Ahora yo le pido a usted que se acuerde, no de las que hemos estado revisando acá, sino de las que usted ha recibido o está recibiendo en otra área, fragilidades y fortalezas. La fragilidad no es como, ah, es que en esto se equivocó, y la fortaleza, que es lo máximo, ¿verdad? No hay,
No, es para poder ver qué valoración hacemos y recordarles un principio. La persona que no se forma es una persona que está siempre en una ignorancia en sus habilidades, en sus competencias, y la ignorancia provoca, en este caso, algo que se llama estancamiento. Ignorancia no es peyorativa, sino que la ignorancia es desconocimiento, ¿verdad? Entonces, la persona cae en ese limbo, ¿verdad? Así que yo les pediría el día de mañana, ¿verdad?, esa tarea, ¿verdad?, para que en este caso puedan compartir. Les mando un abrazo, ¿verdad? Nos vemos mañana. Nosotros estamos comenzando con los que están, ¿verdad? Que hoy fue un buen grupo, ¿verdad? Habíamos más o menos 14, 15 conectados. A las 7 en punto, sé que algunos vuelan, algunos hacen magia para llegar, lo sé. Y yo agradezco mucho. Toda labor trae fruto. Recuerda eso, toda labor trae fruto. Entonces, pero mañana les espero a las 7 en punto para que podamos, en este caso, desarrollar un tema. Y le aseguro, el tema de mañana va a estar muy, muy presente. Mande, Ana María. Gracias, licenciado. Todo ha estado bien interesante. La verdad que siempre nos aprendemos más a través de sus conocimientos. Y me gusta eso porque muchas veces no es igual encontrar una escritura en un libro, sino las experiencias que usted ha tenido y que eso trasciende en nosotros también. Así es que gracias y la verdad me ha gustado bastante. Me sigue interesando más y más. Gracias por la confianza y también les contaré donde hemos fallado enormemente, ¿verdad? También porque de repente han habido unas donde no damos una. Feliz noche, ¿verdad? Nos vemos feliz mañana noche, a las 7. Gracias, Ana María. Muy gentil. Gracias. Bueno, bendiciones.